Acabamos de hacer una noticia completa. ¡Leche! Con puros memes que están rodando en toda Latinoamérica del pobre Anuel. ¡Sobre su estado físico! Sobre su delgadez. Dije que la Yailin lo tiene... Sobre lo desbaratado. Mira, muerte. Sobre el antes y después. El primer día que él vino a conocer a Yailin. Y eso fue después de casarse. Eso llora ante los ojos de Dios. No, pero mira, yo no me explico. ¿Tú lo conociste? ¿Fue con yo el no, eso no es verdad, ya no se lo dio. Pero es que ni se lo vendí, ni lo conozco, ni nada. Ok, vamos a partir de aquí. Ese es el antes y el después. Se habrá hecho una manga. Sí, sí, la gente está diciendo que eso fue una vaina bariátrica. Sí, yo pienso que sí, porque es que el cambio es demasiado drástico. Nadie, mi amor, a menos que no mira se eso. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, padre del verbo! Se lo comió, mi amor, porque esas son las sobras. ¡Con eso ella se casó! ¡Ay, no! Con eso y esa cuenta de banco. Yo creo que Karol G ahora mismo está diciendo, ¿y qué diablo yo le veía eso? ¡Ay, Dios mío! Está agradeciendo que la otra se lo está comiendo. Recuerden que nuestro amigo Anuel siempre ha utilizado... Ya va. Nuestro amigo no. Mi amor. Amigo de Verónica. ¡A mí! Porque yo no conozco a ese hombre, Espíritu Santo. Mi amor. La Pica dice que Verónica se lo dio en una noche. Se lo dio. ¡Ay, mana! Recuerden que pero cuando estaba gordito, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Recuerden que Anuel siempre se ha visto con un pasamontaña, mucha ropa. Trucho. Quizás, mi amor, ahí en esta ocasión... No, no, no. Y la cara. Y quedó eso. Y le se quitó la cara también. ¡Vamos con los memes! ¡Los memes! ¡Tíralo! ¡Ay! ¡Ay, la bruja de Yailin! Bueno, señores, es una falta de respeto. Esa es la Yailin y va la bruja que está en la eso Rafael, es dando golpe presa, de cintura. A nosotros no nos llegó el meme de que no hiciéramos... Perdón, el memo de que no hiciéramos más memes. Pues verdad, porque a los foques es el padrino de esa boda. Ponlo aquí. Sí. No, pero esto sí lo podemos acabar. Ah, ok. A los internacionales. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Le pusieron una cara de bruja a Yailin. Ella dijo que la brujería la tenía entre las piernas. ¡Next! ¡Next! ¡Ay, Bruno! Igualito a Bruno. No me sé la no se llama de Bruno. No. Sí, tiene cara de trucho, como Bruno. No, cara de Bruno. Pero se parece hasta a Honguito, tú ahí. A la honga no se parece a nadie porque la honga no, en la barriga no se supo nunca si era hombre o mujer. Pero nadie aparece. ¿Tú sabes qué canción va a ser Anuel con Bruno? No tengo fuerza. Ya. Eso es un literal, no tengo fuerza yo. Sí, ay, terrible. Next. Poche, ayúdate que yo te ayudaré. Mira, como un perrito. Está bellísima esa muchacha, ¿eh? Sí, ay, con y ese el perro efecto. Destruido. Señores. Ella se le está absorbiendo la juventud. Sí. ¿Qué juventud si él ya no es joven, mi amor? Sí. La que es como joven. La película es de los inmortales. El brillo de Anuel, ella se lo está chupando sí, todo. Y el dinero también. Ay, ¿quién dijo eso? Yo juraba que era King, ¿eh? Sí. Se parece bastante. Next. Ay, así lo dejó Jay. Como una lombriz. Le chupó las energías, entre otras cosas. Ay, hombre. Bueno, pero si él está feliz. Después que salió de esa probatoria, ese hombre ha picado mucho. Señores, también hay que ver si cada quien tiene un gusto por su contextura física. Ay, uno eso. Dice que él se veía mejor gordo, pero él quiere estar mija, seco. Pero ¿cómo vas a decir eso? Se ve como la cuaresma, largo y flaco. Sí. Ay, no. Y eterno también. Eterno. Yo estoy puesto para Yailin. Mira, con los pantaloncillos de la UFC. Fuerte. Mira, tenemos un video. Pero está como vendido ahí. Sí, aunque no sea jueves de recuerdo. Jueves de TVT. Cuando Yailin decía y explicaba que a él le gustaba estar flaco, entonces vamos a compararlo con un video que ella subió ayer, porque están diciendo que ella no le hace comida. Le preparó pero ese video un buffet que tú completo. Tienes, ese video que tú tienes es donde ella no sabe hablar. Tíralo para ver si es ese mismo. Muévelo. Emma quiere estar flaco. Él dice que así se ve más joven. Él quiere estar flaco. Bien, díselo tú. No. Él quiere estar flaco, quiere tener la línea, que las ropas le queden fuerte. ¿Me entiendes? Emma quiere estar flaco. Él dice que así se ve más joven. Él quiere estar flaco. No, continúa ella. Ok, cuando está hablando es un video viejo de cuando él empezó a adelgazar y empezaron las críticas. Y el buffet es de ayer en España. ¿Dónde están? En Ibiza, Mallorca, no sé, por allá. Y yo aquí, mi amor. Ahora, eso no lo cocinó ella, mi amor. Eso está muy bonito y bien preparado, mi cielo. Eso mandaron a... Recuerda que ella dijo en una entrevista que ella lo enamoró con unos espaguetis. No, también. Ella sabe cocinar, sí. Sí, sí, pero la gente que sabe cocinar y que decora así la comida normalmente siempre publica alguna cosita que haya hecho decorado, o sea que eso no fue ahí. Ahora yo quisiera cocinando unos espaguetis conseguirme a un marido con 40 millones de dólares. Y ojo, oigan una cosa, ella que ve a Anuel todos los días, quizá para ella no es tan chocante el cambio. Para uno que uno no lo ve personal, para uno sí es chocante ese cambio, ¿me entiendes? Ella ya está acostumbrada. Sí. Vamos, antes de cerrar este... Ve acá, y cuando un hombre rebaja así, rebaja todo. Sí.
todo. No creo. Se proyecta más. Amor, por todo. Ay, señores, no son las 9 de la noche. ¿Tú quieres que nos cierren el programa como Omega? Pero, mi amor, ella hizo una pregunta. Ella hizo una pregunta bien decente, amor. Que si un hombre cuando rebaja, rebaja todo. No, mi vida. No le rebaja el corazón. Pero la sangre bombea más. Pero recuerda que él tiene. Mira, recuerda que él tiene. Temprano. Una perla. Ay, Dios mío. Dos, ¿y cómo tú sabes? Señores, el mega show de masa se lo cerraron por morboso. Es verdad, porque todos los presidiarios, así es, tienen perlas.